nombre es Luis Arturo, alias El Gonzo, y tengo 39 años. Yo empecé a patinar alrededor de 1996, a la edad de 16 años. Al inicio, los primeros 2 años, usábamos como tipo, como carros o como avalanchas. Y ahí, poco a poco, fuimos teniendo el gusto por el skateboarding tal como es. ¿Quién te introdujo? Atrás de mi casa tenía un vecino que tenía una banda de música punk. El grupo se llama Sendero. Los integrantes también patinaban. Me empecé a juntar con ellos. Después ellos me empezaron a decir que, pues que el skateboarding era no nomás de pasearse, era también brincar, hacer trucos. Y fue la forma en la que me inicié en una colonia allá en Guadalupe. Se llama Jardines del Río, una colonia pegada a unas Fomerreyes que están por allá. Give your respect. No, al inicio nos gustaba mucho irnos a una colonia contigua. Lo que nos gustaba mucho era pasearnos en las patinetas con un amigo que ahora ya no vive aquí, está en Estados Unidos viviendo en Austin con el Silver. Y patinábamos así con tablas, no de buena marca, tablas de plástico. Incluso una vez llegué a hacer una patineta con una madera y con ruedas de Soriana. Teníamos una caladora en la casa. Hice una patineta así y nos paseábamos, pero cuando al momento de que me empecé a juntar con ese grupo de punk, me empezaron a prestar patinetas profesionales y fue la forma en la que empecé a practicar mi primer ollie a mis 17 años más o menos, ya tarde, pero fue en la forma en que me empezó a gustar. Sí, yo te topaba en la prepa, yo tenía que 16 años, tú tienes unos 17, 18. Sí. La 22, ahí caía. En Guadalupe, sí. ¿Qué piensas del skate o para ti qué es skate? ¿Qué te permite? Pues para mi vida ha sido algo muy positivo porque es como una filosofía de vida, pues. Por ejemplo, hace rato que estábamos patinando, tenía tiempo sin hacer un truco que ya dominaba. Cuando salió bien hecho,
sentí que sí se puede y que se pueden lograr muchas cosas y yo lo relaciono con mi vida. Es por eso que me gusta mucho lo que es el skate, porque lo relaciono con mi propia vida personal. Siento yo que es un deporte que da para todo. Cada quien vive el skate de diferente forma. Yo, por ejemplo, yo lo vivo de esa forma, con mi familia, con mis hijos, a mi edad, que en estos últimos años gané peso y perdí habilidad, pero eso no me quita a mí las ganas de seguir progresando como quiera y recuperar lo que tenía. Entonces, es como competencia con uno mismo. Yo lo veo así como competencia con uno mismo y te diviertes. Yo me la paso viendo videos casi todos los días en mi casa, con mis hijos, mi esposa también los ve. ¿Y qué te dice de patinar? Pues me apoya mucho porque así me conoció y sabe que es parte de mi vida, de mis pasiones. Sí, y ella sabe y mis hijos les gusta. De hecho, mi hijo el mayor le gusta ver videos conmigo y también le gusta el movimiento skate. Incluso más cerca si quiere. Está grabando ya. No le corta. No. Okay. Yo digo que está muy bien. Monterrey y Nuevo León ha dado muchos buenos patinadores a nivel nacional, a nivel profesional. Patinadores que nos han representado, como Nelson Garza, o patinadores que se han ido a probar suerte a competencias extranjeras. Monterrey ha dado muy buenos patinadores y han salido muy buenas videopartes de aquí. Lo único que siento que falta es un poquito que haya más eventos, no tanto la Unión, que haya más eventos donde la raza pueda ir y pueda convivir más, y que haya mejores parques, que haya mejores mejores instalaciones para que ellos puedan practicar y puedan usar más la calle. Veo que se quedan muy enclavados en sus lugares, en sus guetos, en sus parques locales, y no salen tanto a la calle a probar suerte, por eso batallan. Por ejemplo, en lo que vamos, ¿cómo lo podré decir? En lo que vamos atrasados, por ejemplo, en Brasil, un skater le empieza a ir muy bien, empieza a usar la calle, y lo primero que empieza es en irse a probar suerte en Los Ángeles, irse a las grandes ligas a probar suerte. Siento que le falta más ambición a muchas personas que tienen muy buen
pues que tienen muy buen futuro en el skate o que tienen muy buen nivel, que pueden crecer, siento que pueden crecer más, pero como que se conforman con ser el mejor de su barrio, no sé, pero pueden crecer más si ellos quieren, digo. Yeah.
Sí, no, o sea, de hecho el skate es libre, tú lo puedes, hay muchos profesionales que ni siquiera nunca compiten, que solo se dedican a hacer videopartes, y eso es lo rico del skate, que lo puedes hacer a nivel competencia, a nivel libre, como tú quieras, si apoyas las olimpiadas o si no las apoyas, es enriquecedor. Es lo que yo veo aquí, que hay muchachos que pueden dar mucho más para todos. Sí, fuera de todo eso, o sea, no debe de existir segregación ni estar... Okay.